El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual. Quiero leer Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Escuche lo que le voy a comunicar. Primera de Corintios 2, 12. Dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo: nosotros. Diga conmigo: yo no he recibido el espíritu del mundo para que yo no sepa lo que Dios me quiere dar. Yo he recibido el espíritu de Dios para saber lo que Dios me ha concedido. ¿Cuánto creen que tienen el Espíritu de Dios? ¿Cómo saber cuando Dios me está dirigiendo? Es sumamente importante tener ese conocimiento, tener dirección en lo que voy a hacer de parte de Dios. Saber si la decisión que voy a tomar es aprobada por Dios, si el negocio que voy a emprender, o el matrimonio que voy a tener, o el noviazgo, o el ministerio en que me voy a lanzar, saber si Dios está conmigo es la clave. Porque si emprendemos algo que Dios no aprueba, ya estamos fracasados antes de emprenderlo. Nosotros fuimos diseñados para ser enseñados y dirigidos por Dios. Y cuando hablo de ser dirigido por Dios, no solo me refiero a la parte espiritual, ministerial, sino a los negocios, a la casa y a todo lo que tenga que ver con tu vida. El Espíritu Santo, Jesús dijo que nos guiaría toda verdad. Y aquí en Corintios dice: no hemos recibido el Espíritu del mundo para que no sepamos lo que el Padre nos ha concedido, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para nosotros saber todo lo que Dios nos ha dado. El mundo no puede acceder al conocimiento de lo que Dios quiere en su vida, porque ellos tienen el Espíritu del mundo. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y deberíamos de saber lo que Dios nos ha concedido. El detalle es que muchos de nosotros hasta el día de hoy ni siquiera sabemos el plan de Dios para nuestras vidas, o no tenemos dirección en lo que hacemos, y hemos tenido muchos fracasos por años, por meses, porque no hemos tenido dirección, o no nos hemos rendido, o no hemos buscado la dirección de Dios para lo que vamos a hacer. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Nuestro éxito está en ser dirigido por el Espíritu de Dios. Él nos guiaría toda verdad, y Él es un buen pastor, nos guía agua fresca. Él no nos va a dirigir a una derrota, Él siempre nos dirige a una victoria. Él no nos va a dirigir a un fracaso, Él nos dirige a un éxito siempre. El Espíritu de Dios, ¿quién nos va a dirigir? ¿Cuáles son los beneficios de ser dirigido por el Espíritu de Dios? Son muchos. Por ejemplo, el profeta Elías
Dice la Biblia en Primera de Reyes 17 que este hombre le habló al rey acá y le dijo: no habrá lluvia por mis palabras. Y fue un juicio que trajo Dios. El profeta Elías le dijo acá lo que venía. Y dice la escritura que era un juicio donde no iba a llover. Y dice la palabra en el verso 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo. Pregunto, el Jordán tenía agua. Sin embargo, Dios le dice: vete al arroyo que está frente al Jordán. Dios fue específico, porque en el Jordán lo iban a encontrar, pero en el arroyo de Querit nadie iba a saber de él. Y dice: y mantente allí bebiendo esa agua, porque yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: conforme a la palabra de Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Se imagina que el cocinero suyo sean dos pájaros. Yo mencionaría el carpintero en mi país. Siete carpinteros trayéndome comida por la mañana y por la tarde. Y lo único que yo tengo que hacer es quedarme a donde Dios me dijo que me quede. A su nombre. Elías no oró ni ayunó para que los cuervos vinieran. Elías solo oyó, se dejó dirigir y obedeció. El éxito de su supervivencia estuvo en la dirección de Dios. Sigo paro. Cuando Elías fue a la casa de la viuda, la multiplicación de la harina y del aceite no vino porque Elías era un ungido, vino porque Dios lo había dirigido allí. Lo que multiplicó la harina y el aceite en la casa de la viuda fue la dirección de Dios sobre Elías y sobre esa viuda. Alguien diga aleluya. La victoria, o el secreto de la victoria del rey David, consistía en que él consultaba a Dios en cada movimiento que iba a hacer y en cada batalla que iba a emprender. Samuel, 1 de Samuel 23, 2 dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Oiga esto: cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David, por causa de la respuesta de sus valientes, volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le dio la misma respuesta: sube, porque yo estaré contigo. ¿Sabe qué hizo David? Reunió a los mismos hombres que le dijeron que tenía miedo y le dijo: ahora no es una opción de ustedes, es una obligación. Vamos a la batalla. David le dijo: no dejen que el miedo les robe el éxito y la victoria que están a punto de adquirir. Alguien tiene que alabar a Dios. Fíjate lo siguiente: nadie de lo de David estaba de acuerdo con David de lo que Dios le había dicho, pero él siguió la dirección de Dios a pesar de que muchos no estaban de acuerdo con lo que Dios le había dicho. No toda la gente va a aplaudir lo que Dios te dice que haga. No toda la gente va a decir amén a lo que Dios te dijo amén. Habrá personas que va a dudar de la dirección de Dios en tu vida, porque Dios te va a dirigir a cosas que humanamente no puedes alcanzar, que con tu fuerza no puedes conquistar. Y es ahí donde tu fe se va a desarrollar, porque no va a caminar por tu agilidad, no va a caminar por tu cobertura, no va a caminar por tu cartera, va a caminar por su provisión, va a caminar por su dirección. Alguien alaba a Dios. Y yo te profetizo que en el nombre de Jesús ya no andará errante en las cosas espirituales, sino que Dios se dejará sentir en tu vida y tendrá la dirección divina, porque tú doblarás tu rodilla
y abrirá tu corazón para rendirte a la dirección del Dios Todopoderoso. Alguien aplauda a Dios con fuerza. El fracaso de un matrimonio es que alguien se case sin tener dirección de Dios. El fracaso de un ministerio es que alguien se engancha a un ministerio sin dirección de Dios. Alguien que quiere ser pastor, si Dios no lo ha llamado, está atrasando y perdiendo su vida. De hecho, los ahorros que tiene lo va a perder. Porque lo único que prosperará en tu vida es el propósito de Dios. Es cuando eres dirigido al plan. Todos estamos aquí para un plan, para desempeñar un papel para Dios, para cumplir un propósito de Dios. Y cuando nos salimos de ahí para cumplir nuestro propio deseo, estamos fracasando. Porque nos saldremos de la cobertura, de la provisión y de todo lo que Dios promete. Dios no cumplirá promesa cuando tú estás de espalda a su propósito. No importa cuánto tú ayunes, cuánto tú diezmes, cuánto tú ofrendes, si no estás caminando a donde Dios debe, quiere que camine, tú eres un fracasado. Amén. Así que el ser dirigido por Dios nos va a evitar mucho dolor de cabeza y nos va a ayudar a ser exitoso en todo lo que emprendamos bajo su dirección, a su nombre. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios nos está dirigiendo? ¿Qué señales podemos tener? ¿Qué síntomas espiritual podemos percibir para saber que Dios nos está dirigiendo? ¿Cuántos quieren, le gustaría y quieren saber eso? Les voy a hablar de dos señales inequívocas, que no se equivocan, que cuando esas dos señales vienen, es Dios hablándote. Y lo que estás haciendo, vas a tener éxito si tienes estas dos confirmaciones. Alguien diga aleluya. Dos señales de que Dios me está dirigiendo. Dos, les voy a hablar de dos hoy. Número uno, el testimonio del Espíritu en nuestro espíritu. El testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Somos un ser espiritual viviendo en un cuerpo carnal. Dios no se comunica casi con la carne, no le gusta. Dios se comunica con tu espíritu. Lámpara del hombre es el espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando Dios quiere hablar contigo, se comunica a tu espíritu. Y tu espíritu es que le traduce a tu carne, a tu sentimiento, para que entiendan. Sigo, paro. Hay un testimonio, algo que el Espíritu testifica, y que tú sientes el testimonio de la aprobación de Dios. Testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu. Romanos 8:16 dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otra traducción dice: el Espíritu Santo se relaciona con nuestro espíritu para hacernos saber que somos hijos de Dios. No te convencerá que eres hijo de Dios porque estás aquí, porque eres pentecostal o porque eres de otra denominación. Lo que te da testimonio de que eres hijo de Dios no es el pastor, no es las canciones, no son las lágrimas. Es una convicción que el Espíritu pone dentro de tu espíritu, que tú sabes, porque tú sabes que sabe, que sabe que eres salvo y hijo de Dios. Ese testimonio a su nombre. El Espíritu no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, sino también nos ayuda en nuestras decisiones, dándonos testimonio si es correcto lo que vamos a hacer. Hay una convicción interna en tu interior que te anuncia que lo que estás haciendo es o no es de Dios. La traducción que le comenté dice así: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios.
es en lo profundo de tu interior, en tu espíritu, donde Dios da la revelación, el conocimiento, la dirección. Es dentro de ti que está el asunto, no fuera de ti. La gente corre de mar a mar buscando dirección de Dios, cuando Dios le puso el sistema de cómo saber su voluntad dentro de ellos. Es tu espíritu recibiendo testimonio del Espíritu Santo. En Proverbio, Virginia, mira lo que dice, 25: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo. La traducción original dice: es el propósito del hombre. Aleluya. Está en lo profundo, como un río profundo. En lo profundo de tu interior está el propósito revelado, el conocimiento, la dirección de Dios. Y cuando tú buscas a Dios, alcanzará ese propósito. Dile a alguien: Dios me trajo para alcanzar mi propósito y mis planes en Él. Dios quiere dirigirte. Dios no quiere que ande errante. Compraste una casa sin dirección, emprendiste un negocio sin dirección y perdiste el poco ahorro que tenía, y ahora le echa la culpa al diablo y de último también a Dios, cuando el Señor quiere dirigirte y quiso dirigirte. Pero no, ¿cómo se dice en inglés? No te preocupes. No worry. Estás aquí. Vas a recuperar. Porque si está escuchando el mensaje, es porque vas a recuperar no solo el dinero que perdiste, sino una dirección que nunca has tenido, para que tenga victoria y éxito en todo lo que hagas. Sigo o paro. Dios quiere dirigirte. Dile a alguien: Dios quiere dirigirte en tus asuntos. Dios me dirige en mis asuntos espirituales. A ti te va a dirigir en tus negocios. Te va a dirigir a criar tus hijos. Te va a dirigir. Él quiere direccionarte. Porque la idea de tu existir no fue tuya, es de Él. Y Él tiene un propósito en cada cosa. Isaías 48, 17 dice que Dios anhela enseñarnos. Mira lo que dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él nos quiere encaminar, porque Él sabe que somos torpes sin Él, que somos débiles sin Él, que vamos a cometer errores sin Él. Mas Él nos quiere guiar por el camino que debemos seguir. Así que estamos claros que Dios quiere dirigirte a su nombre. Y Jesús lo dijo así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él te puede y te va a revelar lo que va a venir antes de que venga. Por eso Él te va a dirigir a la posición correcta, para que reciba lo que tienes que recibir. Gracias por su entusiasmo. Escucha esto. Jesús dijo: Él os guiará. Hay dos puntos importantes en estas palabras. Primero, nos guiará. Dios no te va a dirigir por otro medio que no sea por medio del Espíritu Santo. Dios ha decidido dirigirte por medio de su Espíritu, por medio de su presencia. Cuando la nube en el desierto se levantaba y se movía, era Dios dándole dirección. La nube era la presencia. Cuando la presencia se movía,
El pueblo era dirigido por una nube de día y por una columna de gloria de noche. Ese es el mismo sistema de Dios hoy. Lo único que esa nube y ese fuego es una persona, el Espíritu Santo de Dios. Alguien alabe a Dios. Dios solo te va a dirigir a través del Espíritu Santo de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo. Tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que Él nos ha concedido. Gracias por su entusiasmo. Número 2, el Espíritu Santo nos hará saber las cosas. Él nos hará saber las cosas que debemos saber y hacer por medio del testimonio de nuestro espíritu. Él te hará saber lo que debes saber. Él sabe comunicarse contigo. El problema, gracias por su entusiasmo. El problema es cuando usamos el medio incorrecto. Yo tengo un teléfono aquí. Quiero llamar a mi hijo Ismael. Me comunico con él. Pero si yo trato de comunicarme por aquí, no lo voy a hacer. Porque esto no se va a conectar al sistema satelital o de la antena local. No está diseñado. Tengo que venir al sistema correcto para poder comunicar mi idea y oír a mi hijo. El problema es que estamos tratando de comunicarnos y de escuchar y de ser dirigido por Dios a través del Facebook, a través de las redes, a través de la noticia, a través de un profeta. Aprende no a depender de profeta, depende del testimonio del Espíritu en tu espíritu. De hecho, así profetizan los profetas. El Espíritu le habla a su espíritu. Usa tú el mismo medio también. Gracias por su entusiasmo. Él nos hará saber las cosas. De la única forma que puedes saber la voluntad de Dios es por su espíritu. Oh, pastor, y la Biblia le escribió el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es quien revela las cosas y nos las hace saber. Sigo paro. Así que la primera señal, el primer medio, es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo. Lo segundo, y con ello concluyo, es la paz en nuestro interior. Shalom. Jehová Shalom. La paz en nuestro interior no se equivoca, no falla, porque el Espíritu es quien produce ese testimonio de paz. La paz en nuestro interior es una de las confirmaciones inequívocas de que Dios está en el asunto. Sigo paro. El Espíritu Santo es el que nos dirige y nos dará todo testimonio. Amén. Pero hay una paz que Él produce en nuestro interior que no puede ser alterada ni afectada por el exterior, que está cubierta por Él y que nada de lo que vemos y oímos nos afecta, sino que esa paz es intocable. Por ejemplo, en mis inicios, cuando comencé como evangelista, yo estaba predicando en un lugar y estaba desarrollando el oído espiritual para escuchar a Dios. Y en esa ocasión, mientras estoy predicando en un retiro, me acuerdo, fue en la Jerusalén Primera, San Pedro de Macorís, mientras yo ministraba, escuché, porque Dios me enseñó a escuchar las tres voces, la del diablo, la mía y la de Dios. Y yo escuché esa voz en mi interior que me dijo: acabo de rellenar de plata la muela de una mujer. Le plastifiqué la muela. Acabo de ponerle material del cielo. Cuando yo escuché esa voz, me quedé un poquito: ¿será Dios o no será Dios? Porque estaba desarrollando y conociendo, y aún sigo conociendo. Y mientras cantaba el coro, yo me centré
a mirarme por dentro y comencé a centrarme en esa voz, porque luego escuché una voz que dijo: no es Dios quien te habla, no lo haga, vas a pasar vergüenza. Yo sentía que esa voz me empujaba. Luego sentí una voz que decía: es de Dios, pero puede ser que no sea de Dios. Tres voces hablándome. ¿Cómo discierno la de Dios si las tres casi se parecen a su nombre? La del Espíritu parece tu conciencia cuando te habla. ¿Cómo discierno esas tres voces? Porque cada una produce algo. Sigo paro. Y yo agarré las tres voces y le evalué en mi espíritu. Y dije: déjame ver cuál de las tres voces es la de Dios. Ya yo había tenido experiencia con la voz de Dios en el interior, al espíritu. Agarré la última voz y sentí que me daba inseguridad. Y dije: esta es la mía. Oí la otra, la segunda, y sentí que me empujaba. Y dije: esta tiene que ser la del diablo, porque me quiere obligar a hacer algo. Y el espíritu no obliga, dirige. Y cuando fui a la primera voz, sentí certeza, paz y templanza. Y dije: esta es la de Dios. Y llamé a la mujer, y pasó con sus muelas cargadas de plata y de oro. Dios le rellenó los dientes enteros. Todas las muelas dañadas con hueco fueron rellenas de plata. La voz del Espíritu Santo produce una paz en tu interior, que tú sabes, que tú sabes que siente algo que te da paz en lo que está haciendo. Es Él diciéndote que sí. Recuerdo en mis inicios, estaba predicando en un lugar y de pronto estaba lleno el lugar. Me acuerdo como hoy, el Espíritu me dijo: dile al pueblo que haga silencio, que quiero hacer una señal, una hazaña, quiero hacer algo nuevo. Y yo mandé a todo el pueblo a callar, y resulta que todos se callaron menos una mujer, y comenzó a dar vuelta y a hablar en lengua y a profetizar: porque yo soy el Señor, porque así le dice el Señor al pastor local. Y comenzó a profetizarle a la gente. Y yo dije: ¿cómo es posible que Dios me dice a mí que me calle y que haga silencio? Y ahora esta mujer está hablando de parte de Dios. Hice el mismo método, fui a mi espíritu y dije: a ver si fue Dios que me habló, ¿quién fue? Cuando consulté mi espíritu, lo que había oído, sentía una paz, una certeza de que Dios me había dicho que la gente se callara. Y cuando me puse a oír a la mujer, escuchaba que ella quería imponerse por encima de la autoridad. Así que dije: esta no es Dios, este es un endemonio. Y corrí con el micrófono y le dije: ¿cómo te llama? Y me dijo: varón del cementerio. Y cayó al piso. Gracias a Dios, Dios nos dio el poder y echamos fuera ese demonio que tenía atada esa mujer en confusión. Sigo paro. No te atormente, el Espíritu tiene que hablarte, pero está en tu interior la confirmación. Aleluya. Cuando la paz está en tu espíritu, producida no por una circunstancia ni por una razón, sino por el Espíritu de Dios en tu espíritu, es la señal de que Dios te está dirigiendo. Es a través de esa paz en tu espíritu que Dios te está guiando. Sigo paro, sigo paro. Esa paz que produce en tu interior el Espíritu no puede ser alterada por circunstancia. No vas a sentir, no es que vas a sentir paz cuando veas que la cosa está bien y diga: wow, siento paz porque viste la cosa bien. No es que siente paz aunque el viento esté golpeando. Hay alguien aquí, siente paz aunque la circunstancia esté en contraria. Siente una paz interior en invertir en algo cuando la bolsa de valores se cayeron y tú diste todo tu conocimiento, dice, pero todo está de mal en peor, pero siento la paz de comprar esto. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Había un hombre de negocio en Texas, un americano, y él se hizo multimillonario, muy humilde, y él se hizo rico así.
Le presentaban una propiedad y le decía: déjeme orar. Y pasaba 24 horas orando. Y entonces el Espíritu le daba testimonio. Y si se sentía una inquietud, que no y que no, porque tú lo sabes, él le decía: no, muchas gracias, no me interesa. Pero cuando el Espíritu le daba paz, le decía: sí, te la voy a comprar. Después la vendía y se ganaba el triple, porque costaba más. El Espíritu te va a dirigir en todo lo que emprendas, pero tiene que buscar la dirección. Y esa paz no la produce la noticia, no la produce el buen matrimonio, la produce el Espíritu, porque es espiritual a tu espíritu. No puede venir a través de medios ni métodos. No es que va a sentir paz cuando la cartera está llena y dice: tengo mucho dinero en mi banco, ahora tengo paz para comprar lo que quiero. No, no es así. Él va a producir un testimonio interior. Dios te va a dirigir a través de la paz interior. Dios te llamó a tener paz. Cuando vas a hacer algo y sientes una inquietud, una molestia, como una espinita ahí, y tú dices: todo se ve bien, estoy contenta, pero hay algo aquí como que no me cuadra. Es el Espíritu Santo diciéndote: no lo hagas. ¿Te ha pasado eso, Virginia? A todo el que tiene el Espíritu de Dios. Ay, 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 alaben a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y la paz que sobrepasa, dice, y la paz de Dios y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Escucha, tu corazón debe de ser gobernado por esa paz en tu interior, que la produce el Espíritu Santo. No deje que tu corazón lo gobierne la ambición, el deseo de ser rico, el deseo de tener más. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Gobierne tu corazón. A la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, sed agradecido. Pongan atención a esta traducción. ¿Se acuerdan la Biblia que yo le enseñé? El Nuevo Testamento, que es hecha por judío, griego, judío. Judío. En hebreo, para judío, exactamente. ¿Sabe cómo dice? Escúchelo. Y permite que la shalom, que procede del Mesías, sea lo que predomine para tomar las decisiones en tu corazón. La traducción original, shalom, es paz. Dice: permite que la paz que procede del Mesías, no procede de Donald Trump, no procede de los demócratas ni de los republicanos, no procede de migración ni de nadie. Esa paz no viene del cuerpo humano. Esa paz sale del Mesías. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay alguien que alaba a Dios. Yo siento que hay gente ahora que va a salir del atraso y se va a acelerar, porque va a entrar en la onda de Dios y se va a poner a cuenta con el propósito de Dios y se va a alinear al plan divino de Dios y ya no andará errante. Escúchalo. Y el shalom, que la paz de y la paz que procede del Mesías, sea la que predomine, gobierne vuestras decisiones. Todo lo que vaya a ser, primero busca a ver si hay paz. Y si no sientes esa paz de Dios, no es de Dios. La muchacha se ve bonita, no sientes esa paz de Dios, no te cases. Tú no te vas a casar con la pierna, tú te vas a casar con ella. Pero primero pregunta si Dios está de acuerdo o no. A su nombre. A su nombre. Y lo que Dios trae en el segundo culto, sé que va a ser de bendición. Predomine vuestro corazón.
puesto que ese es el motivo por lo cual fuiste llamado para formar parte de un solo cuerpo. Tú estás inyectado a Dios. De Él procede tu dirección y tu paz. Lo voy a repetir porque a mí me encantó esta traducción. Y permite que la Shalom, que procede del Mesías, sea la que predomine para tomar las decisiones en tu corazón. Es decir, que cada decisión que vayas a tomar, fíltrala por la paz. Y si tiene paz, hazlo. Por eso cada vez que un ángel se presentaba decía: paz, paz. Porque la paz es el método de Dios para hacerte saber que Él está de acuerdo con tu decisión. Si sientes espinita, si sientes ese no estoy seguro, no lo haga. Debe de haber una certeza. ¿Te vas a mudar? ¿Te vas a mover de iglesia? ¿Te gusta brincar mucho? ¿Ya está cansada de eso? Ahora comienza a buscar a Dios. Y que predomine sobre tu decisión el testimonio del Espíritu a tu espíritu y la paz que solo el Mesías la produce. A su nombre. Si no siente paz en tu interior, no lo haga. Cuando la paz de Dios predomina en tus decisiones, entonces lo que está a punto de hacer es de Dios. Es de Dios. A su nombre. Filipenses dice: por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y aquí está la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No te olvides de esto. No te olvides de lo que te voy a decir al final de este mensaje. No te olvides de esta palabra. Satanás te empuja, el Espíritu Santo te dirige. Satanás solo sabe empujar, el Espíritu Santo solo sabe guiar. Satanás te va a empujar, el Espíritu va a decir: por aquí, por aquí, por aquí. Cuando sientes que lo que está haciendo, como que te está empujando, el diablo quiere dejarte sin ahorro. El diablo quiere que te cases con quien no debe casarte. El diablo quiere que fracase, porque él te va a empujar, él quiere desesperarte a que lo haga rápido. El Espíritu te dice: un paso a la vez, uno por aquí, cuidado por acá, acá hay un hoyo. Escucha, acá hay un hoyo. Él te va a decir: dobla a la izquierda, porque si sigue derecho hay un hoyo. Y tú dices: no, no, sigo derecho. ¿Sabe qué él hace? Dice: no lo hagas. Intercede por ti, pero él no te va a agarrar y te va a decir: te dije que no. Es muy difícil. Él va a decir: ok, cuando caiga en el hoyo voy a ver cómo lo saco. Él no te va a obligar, él no se va a imponer sobre ti. Él te dio libre albedrío. Por eso tú cometes errores, porque tú abusas de tu libre albedrío y no te deja dirigir. Pero Dios hoy te trajo aquí para que le suelte el libre albedrío a Dios, para que le suelte tu voluntad a Dios, para que te someta al Espíritu Santo de Dios. Siento un gozo, pero siento una tristeza a la vez. Siento un gozo porque hay gente que sabe que Dios le está hablando. Y siento tristeza porque hay gente que sabe que Dios le está hablando, pero en su orgullo está queriendo ignorar la voz de Dios. ¿Y sabe cuál va a ser tu resultado? Seguir cayendo en el hoyo una y otra vez. Pero qué bueno que Dios hoy te trajo
Y si hoy Dios te está dando esta palabra, es porque Dios cree que tú puedes ser dirigido por Él. Es porque Dios sabe que viene en tiempos gloriosos. Es porque Dios te pastoreará y te llevará pasto fresco, a agua. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios con toda su fuerza. Alabe a Dios con toda su fuerza. ¿Sabe por qué? Alabe a Dios, porque desde ahora tú no vas a abrazar la victoria. La victoria te va a abrazar a ti. Desde este día, oh Rabashanda, no perderá el tiempo en lo que no es de Dios. No perderá tiempo en cosas que no es de Dios para ti. No va a invertir dinero en lo que no es para ti. Porque no nos ha dado Dios el espíritu del mundo. Porque no tenemos el espíritu del mundo para que no sepamos lo que Dios quiere. Tenemos el espíritu de Dios. Alguien tiene que gritar: yo tengo el espíritu de Dios. Yo tengo el espíritu de Dios. Yo tengo el espíritu de Dios. Alguien grítelo, alguien proclámelo, alguien vocéelo, alguien grítelo. Levántese y dígalo: yo tengo el espíritu de Dios.